Hemos alcanzado hoy dos acuerdos, dos acuerdos muy importantes en opinión del Gobierno de España. El primero, un acuerdo para superar la judicialización de la política y para reforzar las garantías del diálogo. Y un segundo acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana. Son acuerdos muy trabajados en las últimas semanas, que integran diferentes puntos de vista del Gobierno de España, del Gobierno de la Generalitat, de los que partíamos en un primer momento. El primer acuerdo es el acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías del diálogo. Se refiere fundamentalmente a la necesidad de poner fin a la judicialización de la política. Tenemos que hacer política con mayúsculas, política que apueste por los acuerdos y que apueste por el diálogo. Y esa es una apuesta del Gobierno de España y también del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Queremos y creemos en el acuerdo entre diferentes para abordar todos los problemas que pueden ir surgiendo en la relación entre gobiernos. Entendemos que la desjudicialización comprende tres principios y así constan en el acuerdo que hoy hemos suscrito. El primero de ellos, el segundo acuerdo que hemos adoptado hoy es sobre la lengua catalana. Es un acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana a todos los niveles, que parte también de dos premisas que son básicas. La primera, el reconocimiento de la diversidad lingüística de España como una riqueza de nuestro país. La segunda premisa, la necesidad de que esa diversidad lingüística sea una fuente de riqueza, de oportunidades y de derechos de los ciudadanos, tal y como recoge el artículo 3 de nuestra Constitución.